El secretario general del Sindicato de Trabajadores Hoteleros, Ediel Jiménez Ochté, dio a conocer que están incrementando los porcentajes de ocupación por la llegada que se está generando de turistas y atletas que vienen a participar en los eventos deportivos que se realizarán en la isla de Cozumel, Quintana Roo, lo que beneficia a los empleados turísticos, debido a que también han aumentado los ingresos por concepto de propinas, que para los trabajadores, en especial los meseros, consideran más importante que su propio sueldo. Es un alivio para nosotros como hoteleros, como restauranteros, pues viene a traernos un poco más de ingresos, dado que nosotros dependemos mucho de los turistas, de la ocupación hotelera. Mientras más ocupación tengamos, mientras más comensales tengamos en nuestras mesas, pues nos genera más entrada, más propina, ¿no? Entonces nosotros no dependemos tanto de que cuánto nos pague el patrón, o sea, tenemos un salario, pero lo más importante, lo más fuerte, el ingreso más fuerte de los trabajadores, pues obviamente la propina. Y esto, mientras más ocupación tengamos, pues tenemos mucho más posibilidades de generar un recurso más importante. En cuanto a la repartición de las propinas, dijo que se realiza por áreas y en base a un tabulador. Sin embargo, lo importante es que a todos los trabajadores de los centros de hospedaje o empresas turísticas les toca un porcentaje. Tenemos un tabulador, obviamente hay departamentos más propinados, hay departamentos menos propinados. En el caso de los todos incluidos, pues tenemos un desglose ahí donde se reparte por departamentos, y la gran mayoría de los hoteles y restaurantes que nosotros manejamos pues son plan europeo, pues ahí es de a diarios la propina, y pues sí, de ahí se divide y va cayendo los porcentajes. De acuerdo a esto, mencionó que los huéspedes o clientes dejan buenas propinas dependiendo del trato y la calidad de servicio que les otorgan, por lo que siempre es importante ofrecer un mejor trato y amable. La gran mayoría o en su totalidad de los trabajadores cozumeleños, pues tenemos la calidad y la calidez pues bien funcionando. Y esto hace de que pues seamos y unos trabajadores, meseros, camaristas, cocineros, pues de primera, y hace que generemos un recurso importante en cuestión de propinas.